¿Cómo puedo estafar? Casi un día. Y aparte de eso, todos los toda la gente que no era una cosa que era a dormir y eso decidí a alejarme para Lima. Construí mi chocita con cinco esteras, cuatro paredes y el techo, ¿no? Entonces, como toda esta parte era silencio, esta era la última chocita, ¿no? Entonces, tenía cama. Entonces, como todo serrano, pretendemos a sobresalir en algo, ¿no? ¿Qué hago? Porque mi trabajo no me alcanza para muchas cosas. Voy a comprar un chanchito, voy a crear, y esto me va a servir. Como yo sabía esas de plomar, de tallar piedras, esos, yo me facilité en la construcción. Y el ingeniero me dijo que, hijo, tus habilidades tienes, pero te falta mucho, te voy a pagar 15 soles diario. Para mí era un 15 soles que en la sierra ganábamos a veces 5 soles, para entonces 5 soles, 3 soles, ¿no? Y cuando me dijo 15 soles, encantado, ingeniero. Acá no hay una persona de la costa, todos son provincianos, todos. Entonces aquí todos eran, por ejemplo, desplazados, algunos víctimas, todos de un solo sentimiento, de esa vivencia que hemos vivido. A veces en una reunión nos contamos, esto me ha pasado, esto, a mi papá o a mi tío, a mi hermano le mataron, por esto me vine, porque yo también me escapé de esto. Gracias.
todo un día de sesión.
quería explanar, la regalada de nosotros. Lo vivido. Yeah.